2, 3, 4. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet. Yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı, içim içime sığmıyor ya bu nemin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına ama. Parlayacak, sönecek biliyorum. Her şey olur, her şey biter. Bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Aydan. Artık no vuelvas a dejarme sola nunca más. Pero si solo ha sido un día. Deja que te vea bien. Menos mal. Estoy bien. Bienvenido a tu nueva vida. Es verdad, ¿qué ha pasado aquí? He convertido esto en un espacio sin estrés y libre de problemas. Ven aquí. A partir de ahora, aquí te relajarás. Ahora que dejas el trabajo, vamos a practicar mucho yoga y tomaremos muchos té relajantes. Seifi, tráele un té. Venga. Es que no me gusta mucho el té de hierbas. Ya te gustará. Me gustará. Exacto. No sé yo. ¿Me lo bebo? Bébetelo. Bébetelo todo. Claro. Eda, ¿puedes venir? Por favor. Oh, con tantas cosas en la cabeza, ¿te has acordado de la comida? Venga. Oye, es un detalle, pero ¿no será raro que comamos aquí juntos cuando los demás están fuera? Eda, olvídate de todo eso. Al final todo el mundo se acabará enterando. Venga. Como quieras, me dejaré llevar. ¿Eso? ¿De acuerdo? Déjate llevar. No voy a pensar. Genial. Pues toma. No, nunca. Nunca digas nunca. Estás mal acostumbrado. Vamos, esta noche te voy a llevar a un sitio precioso. ¿Ah, sí? ¿A dónde? ¿Qué pasa? ¿Cuándo vienes a casa? ¿Cuándo vienes? Por la noche. Por la noche. Cariño, deja el trabajo y ven. Puedes trabajar desde aquí. Tu padre ha vuelto, quiero que vengas. Vamos, se alegrará mucho. He preparado una cena deliciosa. No tardes mucho, ¿de acuerdo? Está bien, vale. No tardaré. De acuerdo, vale, ahora voy. Bueno. Será mejor que me vaya a casa.
A mi padre le han dado el alta y quiere verme. Claro. Me alegro de que esté mejor. Alegra esa cara, ¿de acuerdo? Te están esperando en casa. ¿Cómo puedes ser real? No me digas eso, que me emociono. ¿De verdad? Escucha una cosa. Creo que deberíamos huir. Desaparecer. Así estaríamos mejor. Despertaría siempre a tu lado. Creo que es un plan estupendo. ¿A que sí? Vamos, te llevo a casa. No hace falta. Ya cogeré un taxi. No seas tonta, por favor. Serkan, vete a casa de una vez. Tu familia te está esperando. Yo iré en taxi. No, Eda, te llevaré a casa y después hablaré con mis padres. Y tú debes decírselo a tu tía. ¿De acuerdo? No quiero seguir así. Ya estoy harto de secretos. Está bien. ¿Se lo dirás? Sí, se lo contaré a mi tía. Muy bien. Nos vamos. No lo entiendo. ¿Cómo demonios he podido perderlo todo en un solo día? La empresa y un hombre que me quería de verdad. Encima, al vender las acciones he perjudicado a Serkan. Y luego lo de Altekin ha estado a punto de... Puede que todo esto le vaya bien a Serkan. No te sigo. Ahora tiene un oponente digno de él. Ya sabes que a Serkan siempre le ha encantado competir. ¿Por qué los hombres son así, Selin? Siempre buscando cómo competir con otros. Y luego, cuando finalmente consiguen lo que querían, van y desaparecen sin decir nada. ¿Seguimos hablando de Serkan? Nos besamos solo una vez y él va y huye a Qatar. A ver, ¿cómo sabes que ha huido? Quizás sí se ha ido por trabajo. No lo sé, Selin. Te juro que no lo entiendo. Además, tiene su teléfono. ¿Por qué no me ha dicho nada? Podría llamarme o al menos enviarme un mensaje. Es cierto. Espero que tenga una buena razón. Y yo. Pero es Engin. No insistas. Voy a cuidarte, Altekin. Todavía te estás recuperando. Debes estar cómodo. Descansa un poco. Tampoco estoy muerto, Aidan. Puedo ponerme bien los cojines yo mismo. No debes hacer esfuerzos. De ahora en adelante vas a hacer lo que yo diga. Bueno, siempre hago lo que tú dices, aunque no esté enfermo. Exactamente. ¿Lo has oído? ¿Cómo te encuentras? ¿Te veo bien? Sí. Estoy bien. Estoy en casa. Me alegro mucho. Si tenéis un momento, quisiera hablar con vosotros. Yo también quiero hablar contigo de algo. Vale. Voy a ser breve y conciso. Eda y yo estamos enamorados y somos pareja. ¿Pero estás seguro, Serkan? ¿A qué viene esa pregunta? Bueno, se refiere a si estás seguro de esta decisión. Muy seguro. Y os agradecería que la tratarais con el respeto que se merece, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué me queríais decir? Pues a tu padre le importa muchísimo la empresa. Ya sabes que quiere transferirte las responsabilidades a ti. Y ya sabes cómo es con estas cosas. Sí, exacto. Y sobre Eda, hijo, ¿no crees que estáis yendo un poco rápido? La verdad es que cuanto más rápido, mucho mejor. Serkan. Dime. He tenido la oportunidad de conocer un poco mejor a Eda. Me alegro.
No creo que sea una chica adecuada para ti. A ver, no sé cómo decirlo. Es puro nervio. Un poco alocada. Un poco impulsiva. Y un poco inconsciente. Y es... En resumen, que no te conviene, cariño. Hazme caso. Cariño, ¿a cuál de las chicas no le gustaba la pimienta? Tengo que acabar de preparar esto. A Melo. ¡Ah! Melo, sí. No me acordaba. Tengo que hablar contigo. Ah, ¿sí? Pues vaya. Te escucho. Bueno, felicidades. Ya sé lo que me vas a decir, pero prefiero oírlo de tu boca. Adelante, dime. Ya lo sabes. Estoy enamorada. Espera. Supongo que de Serkan, ¿no? Y él de mí. Interesante. Continúa. Estamos juntos, tía. ¿En serio? ¿Estáis juntos? Perdón. Una pregunta. ¿Es el Serkan con el que firmaste un contrato de falso compromiso? Ay, esto ya es demasiado. Escucha, cariño. Me prometí a mí misma que no me metería más en tu vida, pero mi paciencia también tiene un límite y te juro que esto me supera. Tía, ¿puedes escucharme antes de echarme la bronca? Eda, escúchame atentamente. Ese chico al que amas firmó un contrato contigo para convencer a Selin de que dejase a su novio, ¿verdad? ¿Selin se ha casado? Genial. Estoy segura de que al final todo se va a torcer y no irás a Italia. Te voy a preguntar algo y quiero una respuesta sincera. ¿Cómo puedes confiar en Serkan después de todo lo que ha pasado? Confío. Porque Serkan es un buen chico, tía. Lo siento, pero eso no importa. Serkan no debe controlar tu vida. Eda, cariño, ninguna mujer tendría que dejar que un hombre le destroce sus sueños. Y tú menos que nadie, eres tan dulce, no mereces que te hagan daño. Eso no va a pasar nunca, tía. Me criaste tú. Ay, mira, tengo escalofrío. Se me ha puesto la carne de gallina. ¿Has acabado? No, hijo, tengo mucho que decir al respecto, pero no lo haré. Estoy enamorado. Sí. Estoy enamorada. Escuchad, ahora Eda forma parte de mi vida. Ahora Serkan forma parte de mi vida. Y si vosotros queréis seguir formando parte, debéis aceptarla. Quiero que aceptes a Serkan, tía. Ahora estamos juntos. Y no hay nadie que pueda impedirlo. ¿De acuerdo? Genial. Hola, cariño. Me cambio y voy para allá, ¿de acuerdo? Te espero. Aida, justo ahora la acabo de llamar. ¡Qué coincidencia! Me parece que estamos del mismo lado. Bueno, yo estoy del lado de mi sobrina y usted está del de su hijo. Ellos son los que parecen estar del mismo lado. Está claro que no saben lo que hacen. También me preocupa. Creo que puedo confiar en usted. Yo siempre le he dicho a Eda que debe ser libre. Siempre. La he apoyado. Hiciese lo que hiciese, yo siempre he estado a su lado.
Serkan siempre ha hecho lo que ha querido, desde pequeño, con o sin mi apoyo. Ya sé que Eda se va a sentir defraudada conmigo, pero no sé. Ahora hay algo que me dice que por primera vez tengo que decirle que no. Sé que se va a enfadar y no sé qué hacer para evitarlo. Yo puedo intentar convencer a Serkan, pero no va a funcionar. Va a hacer caso omiso, seguirá con ella y echará su vida al traste. Necesito un poco de ayuda. Yo creo que si hablo con Eda, la puedo convencer. Y con eso me refiero a presionarla para hacerle ver que está cometiendo un error. Está bien, entonces yo también le diré un par de cosas a Serkan. A ver. Confío en usted y en su buen juicio. Le deseo buena suerte. Confío en que usted hará lo que tenga que hacer sin hacerle daño a Eda, señor Aidan. No se preocupe. Muy bien. Uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Eda? Dime, tía. ¿A dónde vas? Salgo con Serkan. Buenas noches. ¿Eda? Serkan. Ay, ¿cómo estás? Señora Eiffel. Nosotros ya nos íbamos. Oh. No, ¿por qué no pasáis y nos sentamos un rato? Quiero hablar con Serkan de un asuntillo. Venga. ¿Eh? Está bien. Genial. Subid. Estás loco. Vamos, tú primero. Mira, hasta el gato se escapa. No te preocupes. Nah, ya nos llevamos mejor. Todo irá bien. ¿Estás seguro? Eda, me dedico a firmar contratos y a llegar a acuerdos. Tranquila. Sé de qué va el tema. ¿Qué puede pasar? Suéltame, ¿qué viene? No hace falta. Suéltame. Bueno. Muchísimas gracias. No hay de qué. ¿Y para mí no has preparado nada? No. Quiero hablar con Serkan a solas. Tú puedes ir a la cocina. A ver cómo van las conservas. Ya están listas, tía. Las has enlatado esta mañana. Entonces, ordena la despensa. Ya lo hice ayer, no creo que haga falta. Hazlo. Es una broma, ¿verdad? Mm-mm. Lo digo en serio. Vamos. Que os aproveche el té. Gracias. Felicidades por vuestra relación. Gracias. Qué bien. Pues sí. Y en todo compromiso... Ay, no me acordaba de que el compromiso es falso, ¿eh? Pues en todo compromiso hay unas normas. Ya sabe de qué va eso de poner normas, ¿verdad? Escuche las mías. Primero. Eda terminará sus estudios en Italia, sí o sí. Estoy de acuerdo. Perfecto. Sin duda. Muy bien. Segundo... Quiero que venga a casa a comer con nosotras al menos una vez por semana. Señora Eiffel, ya sabe que trabajo mucho. Siempre estoy ocupado. Lo sé. No sé si eso va a ser posible. Me las apañaré, claro. Ya vendré. Qué alegría me da. Genial. ¿Qué más? Tercero. Pasará tiempo con las chicas. ¿Qué chicas? ¿Cómo que qué chicas? Ya las conoce. Es importante que se lleven bien. Me refiero a Melo, Geran, Fifi. Pasará tiempo con ellas. ¿Con las tres a la vez? Pues claro. Bien. ¿Por qué punto iba? ¿El cuarto? El cuarto. Va a tener que pasar tiempo conmigo. ¿Sí? Los dos solos, usted y yo. Quinto. Si Eda llega tarde o no llega, usted me tendrá que informar.
Porque ahora ella es su responsabilidad. ¿Mía? Sí. Sexto, no saldrá con Eda en redes sociales o en la prensa. Entendido. No quiero que lo haga. Bien. Por mi parte, no lo haré. Pero creo que no es decisión mía, sino de Eda. Así que... ¿Así que? Encontraré la solución. Estupendo, cómo me alegro. Oiga, Serkan, ya sabe que no apruebo para nada esta relación, ¿de acuerdo? Ya lo sé, se lo aseguro. ¿Qué hacemos ahora? ¿Escribimos estas normas? ¿Qué hacemos? ¿Quiere que firmemos un contrato? Sinceramente, no creo que eso haga falta, ya que voy a cumplir con todo lo que me ha pedido. Muy bien, por Eda. Por Eda. Genial. De acuerdo. Vale, pues le invitamos a nuestra primera noche en Mardin. Pero tiene que comérselo todo. A la gente de Mardin no sienta mal si los invitados no se comen lo que les damos. Lo he notado. Bien, estamos de acuerdo. Genial. Te ha torturado, ¿verdad? No hay duda de que esa mujer y tú sois familia. Ah, ¿no? ¿Te arrepientes de haber venido? Ven. Serkan, no sé si le he dado las buenas noches. Lo ha hecho, ya lo creo. Ah, bueno, pues hasta pronto. Adiós, señora Ifer. ¿Eda? Buenas noches. Buenas noches. Que descanses. Adiós, gatos. Pues nada. Dime, cariño, ¿piensas seguir trabajando con él o no? Claro, ¿por qué? Soy buena en mi trabajo, tía. No quiero dejarlo. Muy bien. Aún así, piénsate bien lo que estás haciendo, ¿vale? Hazme caso, cielo. El amor es algo muy complicado. Menudo día. ¿Qué os ha parecido, Efe? No lo he visto. ¿Cómo es? Me he dejado el teléfono en la cocina y no puedo buscarle. Mira, si Efe tuviese una página web, sería caballerooscuro.com. No digas tonterías. Es exagerada, Melo. Efe es un tipo muy normal. Eda, déjanos soñar un poco. Nosotras no estamos enamoradas ni en las nubes como tú. No lo estamos disfrutando, Fifi. No todo es bueno. Su padre está enfermo. La empresa tiene un socio nuevo. Engin se largó. Ahora está muy ocupado. Además, mi tía le ha soltado un sermón. Y no olvidemos que Selin vuelve a pulular por ahí. Sabía que era importante para Serkan, pero no pensaba que lo fuese tanto. Os confesaré una cosa. No os enfadéis. A mí me cae muy bien. ¿Qué? Venga ya. Intentad poneros en su lugar un momento. Le ha pasado algo realmente triste. ¿Qué haríais si os ocurriera lo mismo? Yo no digo nada. A mí me da igual. Fue desagradable, eso es cierto. Sí, ¿verdad? Demasiado para ella. Exacto. ¿Te ha llamado Serkan? ¿Ahora que lo dices aún no? Creo que esperas demasiado de un hombre que es adicto al trabajo, Eda. Mirad, está sonriendo, seguro que le ha escrito. ¿Sí? ¿Te ha escrito? ¿Qué dice? Envíame muchas fotos tuyas. No tengo ninguna en el teléfono. ¡Ah! Mi cuñado es un hombre muy romántico. Es muy mono. Sí. Envíale unas cuantas. Trae. Trae. Hazte una conmigo. Sonríe. Ven. Ahora todas juntas. Yo la hago. Ven. No desayunes, conozco un sitio genial de camino al trabajo. No estoy en mi casa, estoy en la tuya. Me ha llamado tu madre. ¿Mi madre? ¿Quieres que vaya? No, no hace falta. Tu madre y yo ya empezamos a llevarnos mejor. Vale, pero llámame si se pone muy pesada. Vale, te cuelgo, ya está aquí. Espero que el señor Altequín esté mejor. Qué amable, gracias por las flores. Me gustaría hablar contigo sobre una cosa, Eda. ¿Eda? Entonces es algo serio. Siéntate, por favor.
Lo que nos contó Serkan ayer me hizo abrir los ojos sobre vuestra relación, Eda. Te propongo que dejemos atrás los malentendidos que hemos tenido hasta ahora. ¿Lo dice en serio? Uh-huh. En adelante tu nombre se asociará inevitablemente al de Serkan. Y también el suyo al mío. Por supuesto. Vas a tener que hacer todo lo que yo diga, cosa que hasta ahora no has hecho nunca. ¿Cómo qué? Mira, tendrás que ir a donde yo te diga y tendrás que hacer lo que yo te diga. ¿Cómo que lo que diga? Tenemos que olvidar el pasado, ¿verdad, Eda? Si vas a empezar una vida junto a Serkan, tendrás que hacer ciertos sacrificios, cielo. ¿O no piensas hacerlos? Quizá te parecen demasiado. Los haré, pero solo por Serkan. La Asociación de Mujeres Una Sonrisa Divina organiza un evento. Necesito que vayas y me representes ante todos. Tendrás que relacionarte con todas las mujeres de la alta sociedad que van a acudir al evento. ¿De qué clase de evento hablamos? Es una subasta. Subastaremos cosas, vestidos de diseño, algunas joyas, cosas así. Pero lo importante son los invitados. Esas mujeres no tienen ningún tipo de gusto, Eda. Vamos a tener que elegir hasta el color de las servilletas. ¿Te lo imaginas? Eso suena muy divertido. Cuente conmigo. Tenemos que elegirlo absolutamente todo, desde los manteles hasta la cubertería, las alfombras. Hay que conseguir que les guste a todas esas mujeres. No hay problema, lo haremos. Y la semana siguiente tenemos un concurso de belleza canina. Me está tomando el pelo, ¿verdad? Claro que no. Se hace en todas partes. La gente prepara con esmero a sus perros. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Ser jurado? De perros no tengo ni idea. Ni falta que hace, cielo. Yo te enseñaré todos los trucos. Si vuestra relación va en serio, tendrás que representarme en todos los eventos sociales. ¿Lo entiendes, no? De acuerdo, lo haré. Pero solo 2 meses. Ay, no creo que Serkan quiera esperar 2 meses, bonita. No. Ya conoces a la familia y nos llevamos bien. Quiero que os caséis de inmediato. ¿Qué ha dicho? Espere. Serkan y yo nunca hemos hablado de boda. No voy a casarme. Quiero terminar mis estudios. Ay, cuántas cosas queremos y no podemos tener, ¿verdad? ¿En serio pensabas que Serkan lo dejaría todo y se iría contigo? Bueno, eso esperaba. Pero ya sabes que ahora es el jefe de la empresa. Supongo que te lo ha dicho. Claro que sí. Bien, bueno, querida, entonces vete. Termina tus estudios. Cuanto más sepas, mejor. Seguro que Serkan te esperará. ¿Cuántos años te quedan para terminar la carrera? ¿1? Sí, 1. Bien, entonces ve, no te preocupes por nada. Te ayudaré con lo que necesites. Gracias. De nada. En fin, mañana empezaremos con todo, ¿te parece? Muy bien. ¡Qué maravilla! Fifi está escribiendo, dame el móvil. No la mires. Mira para allá, mira para allá. No voy a notar nada. Fifi no está escribiendo nada. ¿Por qué me has dicho? ¡Tómale! ¿Quedamos ahora? ¿Melo, te has vuelto loca o qué? Ya va siendo hora, ¿no crees? Ha dicho que sí. Ya. ¿Y ahora qué hago? ¿Se va a dar cuenta? No tienes que hacer nada. Solo sé tú mismo. Un amigo me dio ese consejo. Que sea yo mismo. Entonces, ¿firmaron un contrato de compromiso? Sí, eso hicieron. Creía que esas cosas solo pasaban en las películas. Serkan es un tío bastante raro. Lo de que trabajemos en el estudio de arquitectura no es temporal, ¿no? Pues no sé yo si el señor Altekin volverá a trabajar después de lo que le ha pasado. Por mí no hay problema. Solo quiero acabar de entender cómo funciona todo. ¿Quién hace qué? ¿Quién es empleado de quién? Y bueno, ¿a quién le puedo preguntar si necesito algo? Es fácil.
a Selin. Era las relaciones públicas de la empresa y del estudio. Si nos hubiésemos casado, habría cortado toda relación con Serkan, porque antes de salir conmigo, ellos dos estaban juntos. Espera un segundo. ¿Serkan y Selin eran pareja? Ahora sí que no entiendo nada. Mira, yo quería trabajar contigo para que no pensaran que me habían enchufado por ser la pareja de Selin, pero ahora todo se ha complicado y estoy en medio del temporal y no sé qué debo hacer, la verdad. Te agradezco mucho todo el apoyo que me estás dando. No hay de qué. De hecho, me va bien seguir trabajando porque así tengo la cabeza ocupada. Eda es una pieza muy importante en ArtLife, ¿verdad? ¿Ella tiene algo que ver con la empresa? No, ella siempre ha ido por libre. Es muy inteligente, trabajadora y creativa, y es muy buena persona. Vale, entiendo. Veo que hay un ambiente ambicioso pero alborotado. Uh-huh. Y salen cosas muy buenas de ese estudio. Quizás sea por eso. Supongo que Serkan necesita algo de caos para funcionar. Pues si es así, ya tenemos algo en común. Genial. Necesitaré que me des más detalles, Ferit. Cuando quieras. Vamos. ¡Corre! ¡Vamos! Bueno, Eda, ¿todavía no me quieres contar cómo ha ido? Será mejor que no. Tengo que procesarlo. Muy bien. ¿No me lo vas a coger? Engin, incluso el frío Serkan viene con su novia de la mano a la oficina. ¿Te has largado del país solo por un beso? ¡Eh! Acabo de gritar en medio de la oficina. Te juro que ya no lo aguanto más. Ya hablaremos, Engin. Cuando vuelvas tú y yo hablaremos. Si el señor Engin tiene un poco de cabeza, no va a volver nunca más. ¿No te enteras? A ti sí que te hace falta tener un poco más de cabeza. Ah, no seas tan mala. ¿Qué le pasa a Piril? Nada, que está nerviosa. Leila, te veo un poco nerviosa, ¿no? ¿Sabe cómo me llamo, Leila? No, no, no lo estoy. ¿Qué va? No. No tienes por qué estarlo. Los jefes no somos nada sin nuestros asistentes. Yo, por ejemplo, no podría hacer nada sin una secretaria. Me sería imposible. Qué bonito. Quiero decir que es muy amable, muchas gracias. En serio. Eda. Dígame. ¿Nos ponemos con lo nuestro? Claro. Tengo que presentar unos diseños, pero enseguida voy. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo se te ocurre hacerle esperar? Sí. Ya sabe que Engin se ha tenido que ir unos días, así que puede llamarme a mí para lo que necesite. Muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Señor Serkan, hoy tiene un día movido. La reunión del proyecto del aeropuerto es a la misma hora que la de la empresa. También tiene que revisar y aprobar los presupuestos de la empresa para el próximo trimestre, además de otros presupuestos para proyectos pendientes de confirmar. No sé cómo gestionarlo. Pues cada cosa a su tiempo. Está bien. Sí, creo que la señorita Piril se ha vuelto loca. No sé cómo llegaremos a todo. Tendremos que partirnos en dos, si no va a ser imposible hacerlo. Pues si hace falta, nos partiremos en dos, Leila. Vale. ¿Selin está en su despacho? Sí, acabo de verla. De acuerdo. Leila, reorganízame el día. Repártelo como quieras, lo que haga falta. Entendido, lo repasaré todo. Perfecto. Sí. Espera. ¿Tú qué opinas de F. Ackman? Es guapo. Como no es la respuesta que buscaba, diré que es amable, educado, un hombre inteligente. ¿No le ves nada negativo?
Bueno, no le he visto nada malo todavía. Y ha dicho que los jefes no son nadie sin sus asistentes. Lo ha dicho él, no yo. Muy bien. ¿Ya ha solucionado todo el tema de la oficina? Sí, señor Serkan. Perfecto, puedes irte, gracias. Señor Serkan. Pase lo que pase, a mí me gustaría seguir trabajando con usted. No sé si podrá ser, pero gracias. El año pasado, cuando me tuvieron que operar, fue el que más se interesó por saber cómo estaba. Usted me consiguió a los mejores médicos. Vale, Leila. También sé que usted es ese filántropo secreto que paga los estudios de mi hermana pequeña. Lo sabe toda la oficina. Aunque no quiera decirlo. No sé qué haría sin usted. Lo siento. Si eso es todo, voy a trabajar. Te he enviado un correo. Contéstame en cuanto puedas, ¿vale? O te llamo. Vale, hasta luego. Esto tampoco es... Esto tampoco es donde puede estar. Dime, Eda. He acabado parte de los diseños del campo de golf, por si quieres verlos. Estoy un poco agobiada. ¿Puedes mandárselos a la señora Idil? Claro, ya voy. Eda, espero que no te moleste lo que te voy a preguntar. ¿Qué vas a hacer durante estos 2 meses? Ya ves que tenemos mucho trabajo y estamos agobiados. Si te vas a ir, ¿por qué sigues trabajando con nosotros? No lo sé. Pensaba que podría ayudaros de alguna manera, por eso sigo aquí. Créeme, lo entiendo. Pero creo que sería mejor que se lo pasaras todo a la señora Idil. No nos sirve que solo nos ayudes un poco. O nos ayudas del todo, o mejor no nos ayudes. Eda, te lo digo como compañera, no te lo tomes a mal. Tienes razón. No tiene sentido que os ayude. Espera. Déjame verlo. No es necesario. Ahora la he fastidiado con ella. ¿Pero qué me pasa? Mira, Selin, te necesito aquí. De verdad, no puedo hacer esto sin ti. No puedo gestionarlo todo. No soy capaz. Los contratos, las vacantes, la gestión de la prensa... Eres la única que puede hacerlo. Necesito tu apoyo, ¿vale? Eda. He ido a por café. ¿Quieres uno? ¿Qué tienes ahí? No, gracias. Son diseños del campo de golf. ¿Me dejas verlos? Sí, claro. Está bien. Pero me gustaría que reubicaras a Efe y a Ferit. Esto es muy incómodo. No salgo de mi despacho para no tener que verle. Tienes razón. Tienes toda la razón. Te entiendo, Selin. Pero, por favor, no te rindas. No le des ese placer. No puedes hacerlo. Muchas gracias por seguir confiando en mí. No pensaba que fueras a ser tan comprensivo. No está acabado. Mire. Y aún tengo que pensar qué plantas pueden quedar bien junto a las entradas. Creo que las acacias son una buena opción. Yo he pensado lo mismo, pero hay que evitar ponerlas donde haya corrientes de aire. Vaya, tu trabajo es increíble. Mira qué líneas tan finas. Muchas gracias. No sé. Puede que Eda me haga ser mejor persona. Vamos. Leila te dará los documentos para que les eches un vistazo, ¿vale? Muy bien. ¿Sabe una cosa? Está usted viviendo mi sueño. Ser arquitecto paisajista en Italia. ¿En serio quieres ir a Italia? Pues ve a mi oficina en Roma. Mi equipo estará encantado de ayudarte en todo lo que necesites. Sería estupendo.
¿Dónde vas a hacer el máster? No voy a hacer el máster. Todavía estoy en la carrera. Me falta un año. Por lo que sé, en Arlife no aceptan estudiantes. Si estás aquí es porque eres alguien especial. Se hacen excepciones cuando hay talento. Bravo. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet, yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı, içim içime sığmıyor ya bu neyin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına ama. Parlayacak, sönecek biliyorum. Her şey olur, her şey biter. Bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynalarım esken tutar.